Entre sus olas, sin llamar demasiado la atención del navegante, el Mediterráneo, luminoso y apacible, presta un especial atractivo a estas tierras costeras castellonenses, calmas y sosegadas, donde la dulce pastosidad de la luz semeja el vuelo armonioso de un ave marina. Peñíscola, asomada al mar, se asienta sobre un peñón, punto clave en la interesante historia de este pueblo, que corona airoso el famoso castillo-palacio de Benedicto XIII, el Papa Luna. La arrancó del yugo mahometano el rey don Jaime I, el año 1233, y aquí vivió retirado Benedicto XIII por los años 1415. Sobre sus muros, escudos esculpidos atestiguan la nobleza del lugar. De entre los lugares más importantes de Peñíscola debemos destacar la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Socorro, con su portal de estilo románico, con una inscripción de 1754. Torreones, pasajes y callejuelas son mudos testigos de la antigua Peñíscola, en donde se suceden los escudos de armas. Este es el de los Cardona, dinastía noble de la época de Felipe II. Mas Peñíscola, ciudad cargada de historia, abre hoy los brazos al turismo. Grandes y amplias carreteras conducen al visitante hasta sus mismos muros. En verano, la ciudad de Peñíscola eleva el número de sus habitantes a la enésima potencia. La primera sorpresa que nos llevamos es su majestuosa vista parcial, con el contraste de colores entre sus murallas y el azul del mar. Peñíscola, marinera de cuna, conserva sus costumbres. El pescador con mirada de lince aguarda el momento de lanzar su red y cobrar una buena captura. Peñíscola tiene una numerosa flota pesquera que diariamente sale al mar en busca de sus ricas capturas, desde la sardina al langostino, codiciadísimo especialmente por los turistas. La roca sobre la que se alza la ciudad de Peñíscola tiene 64 metros de altura y mide 365 metros de larga por 250 de ancha, con un perímetro superior al kilómetro. Desde el punto de vista geológico, Peñíscola está formada por terrenos cretácicos
como una gran parte de la provincia castellonense, habiendo sido su importancia estratégica siempre grande. La vida actual de Peñíscola se puede dividir en tres facetas: la histórica, la marinera y la turística. Por lo que respecta a la historia, Peñíscola mandó construir sus bellísimas murallas bajo la dirección de Vespasiano de Gonzaga en 1578. Desde el punto de vista monumental, la entrada, llamada Portal Fosc o de Felipe II, es la más interesante, con puertas de madera con herrajes, unido por un local interior abovedado a la parte superior, donde se encuentra ante el cuerpo de guardia un escudo de Felipe II con la inscripción del año 1596 en que finalizaron las obras. Desde el moderno muelle se atraviesan los muros por esta puerta construida por Benedicto XIII, el Papa Luna, en cuyas piedras está esculpido el escudo papal. Pasando las fortificaciones, nos encontramos con casas de familias marineras agrupadas en calles estrechas y tortuosas, empinadas y pintorescas. El potente y macizo castillo se eleva sobre la punta más alta de la roca. Entre 1294 y 1307 se construyó la única puerta de acceso por los caballeros de la Orden del Temple, cuyas armas pueden aún verse en el exterior. Contra la bóveda de entrada, protegida por la torre llamada del Papaluna, se encuentra el cuerpo de guardia y por unas escaleras llegamos a la plaza de armas, de bella proporción y sobre la cual se abren las puertas de las piezas principales del castillo. Una de las más importantes es la sala gótica del comendador Cardona, totalmente restaurada, al igual que las demás dependencias de este castillo, declarado monumento nacional, bajo el patrocinio de la excelentísima Diputación Provincial de Castellón de la Plana. Junto a la iglesia, una escalera de descenso lleva a una gran pieza abovedada llamada la bodega, alumbrada por pequeñas aberturas en los contrafuertes. Los escalones tienen aún trazas medievales. Por un lado existe una comunicación con la construcción árabe primitiva. En esta amplia sala se celebró el cónclave de Peñíscola después de la muerte de Benedicto XIII. La iglesia está situada delante del Palacio Papal y consta de una sola nave de planta rectangular con bóveda de medio cañón, algo apuntada, y ábside semicircular. Está dedicada a la Virgen y a los tres Reyes Magos. Aquí se depositó el cuerpo de don Pedro de Luna el 29 de noviembre de 1422, cuando falleció a los 90 años de edad, y permaneció hasta 1430, en que fue trasladado a su palacio de Illueca, donde había nacido. En esta lápida se puede leer: Aragón os pide que roguéis a Dios por Benedicto, Papa XIII, Pedro de Luna, el gran aragonés de vida limpia, austera, generosa, sacrificada por una idea del deber. El juicio final descubrirá misterios de la historia. En él nos salve Jesucristo y Santa María su madre, el 23 de mayo de 1923. Pero Peñíscola se ofrece al visitante que a vista de pájaro parece se le podría llamar el Capri español. A la izquierda de la mirada, situándose de cara al mar, se extiende perezosamente
la dilatada playa, dormida al sol como una gigantesca sirena. Arenas doradas y limpias, aguas tranquilas y de una asombrosa transparencia, constituyen una absoluta invitación al descanso. Si hay algo mejor. Verá Peñíscola, si quieres disfrutar del sol de un bello. Y sobre la playa, siguiendo su trazado, el malecón y paseo marítimo, en el que se encuentran numerosas instalaciones hoteleras de todas categorías, con lo que con cualquier presupuesto puede pasar buenas vacaciones. Igualmente existen típicos restaurantes donde puede saborearse las frituras de pescado o los langostinos, dátiles de mar, castañuelas y toda la variada colección de mariscos que tan abundantes son en este trozo de costa. Peñíscola en fiesta se despierta, se engalana e improvisa su plaza de toros. Suena la dulzaina y retumba el tamboril, los carafales llenos de vecinos, muchos de ellos de más allá de las fronteras. Entra la vaquilla en el coso y son muchos, muchísimos los toreros. Entre aplausos y suspiros, gritos y polvo, aparece el primer empujón, pero no ha pasado nada. Sigue la fiesta. Y voltean las campanas, porque Peñíscola está festejando la festividad de su patrona, Nuestra Señora de la Ermitana, que precedida por las danzas de les gitanetes y llauradores árabes y cristianos, desfila por las calles principales, formadas a veces como por escaleras y pavimentadas con guijarros. Las calles ascienden hasta el castillo, y la imagen que trajo el apóstol Santiago de Jerusalén cuando vino a predicar a España es hoy venerada como fueron devotísimos de ella el Papa Luna, San Vicente Ferrer, Clemente VIII y todos los gobernadores de la plaza, destacándose en ello don Sancho de Echevarría, que empezó las obras de construcción del actual templo el año 1711 y sin dejar de trabajar las concluyó en 1716, lleno de gozo al ver el templo concluido, determinó hacer fiestas solemnísimas por septiembre. Unos grupos, moros y cristianos, caballets, peregrinos, labradoras y gitanillas de cuatro parejas cada uno, es cuanto queda de viejas danzas guerreras que vienen de la reconquista o de la lucha contra los piratas berberiscos. Por fortuna, Peñíscola conserva vivas estas tradiciones y así, a través de las piedras milenarias de su castillo y de los sufrimientos y trabajos de sus habitantes, se llega a un conocimiento más humano de la historia de un pueblo que ha conservado a través de los siglos la impronta del tiempo sobre los hombres de hoy. Llegada la noche, Peñíscola no duerme, está viva, y más viva con la iluminación dotada por la excelentísima Diputación Provincial de Castellón de la Plana, que ha sabido conservar y restaurar esta pieza única, monumento nacional, orgullo de España, y que junto a su historia ha sabido crear, sin perder su belleza y estética, salas de diversiones, donde la juventud no envejece, donde con respeto y compostura se vive, se olvidan las penas y se recuerda a esta Peñíscola cuando el forastero se siente lejos de ella y pensando en ella, piensa en España.